¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenido nuevamente a este canal. El día de hoy les traigo una super receta y se trata de este pan sin gluten. Sí, este pan que no contiene harina de trigo. Miren qué esponjoso y lo mejor es que está delicioso. Bueno, vamos con la receta. Para esta receta vamos a ocupar 500 ml de agua, 80 gramos de fécula de tapioca, harina de garbanzo, harina de coco, harina de arroz, psyllium husk. También vamos a ocupar goma santana, azúcar, sí, azúcar es muy poquita, pero sí, semillas, levadura instantánea, un poco de sal, aceite de tu preferencia y un huevo. Y eso es todo. Sí, se escuchan muchos ingredientes, pero la verdad es que si tú haces recetas que no contienen gluten, me imagino que ya tienes todos estos ingredientes. Vamos a usar la báscula, vamos a iniciar con el harina de garbanzo. Van a ser 120 gramos. Aquí vamos a estarlo colocando de poco a poco. Como te he comentado, yo compro a granel, pues para que sea mucho más económico. Y bueno, aquí ya tenemos los 120 gramos. Iniciamos bien, una estrellita para mí, que no me pasé. Ahora vamos con la harina de arroz, son 120 gramos de harina de arroz. Vamos a estarlo colocando. Pueden hacerlo individualmente por si se pasan. Por ejemplo, aquí me pasé 3 gramos. Pues que lo puedan ir quitando, ¿no? Pero bueno, yo la verdad esta receta ya la tengo bien medida, por eso lo hago aquí todo junto. Pusimos 120 gramos de harina de arroz, ahora estamos con la fécula de tapioca y son 80 gramos solamente. Ahí me pasé 6 gramos, pero no pasa nada si te pasas un poco. Volvemos a poner en ceros la báscula, ahora vamos con el harina de coco y van a ser 40 gramos. Espero no pasarme en esta ocasión porque la harina de coco se hacen como piedras, como unas bolitas ahí de la humedad. Entonces estaba con mucho, mucho cuidado para que no me fuera a pasar. Ahí vamos en 32 gramos. Así es. 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 42. Bueno, ya. Ahí está bien. Ok. Ya que tengamos todo esto, vamos a quitar ya la báscula. Estos son los ingredientes secos, vamos a agregarle la goma santana. Recuerden que goma santana son 2 cucharaditas, aquí la estoy agregando, solamente 2 cucharaditas, no vayan a poner de más, por favor. Vamos a agregarle la sal, es una cucharadita chiquita de sal, yo no tenía, así es que agregué 3 sobres, no sé por qué no tenía, 3 sobrecitos de esos que te dan de muestras. Y continuamos agregando una cucharada de semillas, puede ser chía, puede ser avena sin gluten, puede ser semillas de calabaza, semillas de girasol, ajonjolí. Bueno, y también vamos a agregarle una cucharadita de psyllium husk. Y bueno, ya tenemos aquí los secos. Vamos a mezclar ahora sí todo esto súper bien. Aquí vamos a pedirle ayuda a nuestro chefcito, que es obviamente mi hijo. Como ya se dieron cuenta, es zurdo y le encanta estar viendo cuando hacemos preparaciones aquí en la cocina. Entonces, bueno, le encanta estar aquí y ya nos ayudó a mezclar estos secos. Vamos a mezclar todo esto. Sí, vamos a mezclar todo esto súper bien. Ahora vamos a agregarle 500 mililitros de agua. El agua debe estar a temperatura ambiente, ni fría ni caliente. Así es que vamos a vaciar todo el contenido de esta botella, que son 500 mililitros de agua. Y después vamos a agregarle 2 cucharaditas de azúcar. Esta es azúcar de caña, azúcar tradicional. Si eres de las personas que no pueden consumir azúcar, no te preocupes porque solamente es para que se active la levadura. Entonces todo ese azúcar se la van a ir comiendo la fermentación. Entonces no te preocupes, es muy poquita cantidad, solamente para que se active. Mezclamos todo esto súper bien. Bueno, aquí más o menos. Y ahora sí vamos a colocarle el huevo y el aceite. El aceite es un poquito menos de 1/3 de taza. Un aceite, por favor, que no tenga un sabor muy fuerte, porque
Hay unos aceites de oliva que tienen un sabor muy característico. Si pueden, busquen alguno que tenga un sabor neutro. O también pueden utilizar mantequilla, que sería una barrita, que son 90 gramos, y también les va a salir delicioso. Pero bueno, en esta ocasión lo queremos sin lácteos, por eso vamos a hacerlo así con aceite. Mezclamos, ahora vamos a usar el gancho de nuestra batidora, porque pues sí va a estar un poquito pesado para la batidora mezclar todo esto. Vamos a mezclar durante 10 minutos y es bien importante sí quedarse los 10 minutos para que se incorpore todo esto muy bien. Aquí ya tengo mi molde de silicona engrasado. Oigan, les cuento algo. En las primeras veces que hice este mismo pan, le colocaba papel encerado y se me pegaba horrible, aunque el papel estuviera engrasado. Entonces, para mí es mucho mejor así, solamente engrasar el molde y ya despegamos el pan por completo. Bueno, vamos a estirar bien esta masa, a que se acomode muy bien por todo nuestro molde. Y lo vamos a decorar, bueno, pues con lo que nosotros tengamos en casa, con algunas semillas. Tapamos muy bien y lo dejamos en algún lugar calientito durante unos 40 minutos aproximadamente. Yo lo dejé cerca de la estufa donde estaba calientito. Entonces miren cómo ha crecido. Ahora sí, vamos a llevarlo a nuestro horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, que son 180 grados centígrados, durante 45 minutos. Si es un horno eléctrico, al final le pueden poner tostar para que la parte de arriba quede más doradita y la de abajo también. Pero bueno, esto ya es opcional. Vamos a sacarlo cuando esté caliente, porque si no lo hacen así, después se va a pegar a su molde. Caliente lo retiramos, lo ponemos en una rejilla para que se enfríe, dejamos que se enfríe por completo, de hecho lo dejé como 2 o 3 horas mientras que estábamos comiendo y todo, y ya después, bueno, pues vamos a cortarlo. Y aquí tenemos el resultado. Es un pan esponjoso, suave, delicioso. Lo mejor es que no tiene conservadores, pues no tiene harinas y pues es mucho más económico. A lo mejor sí van a haber muchos ingredientes, pero si ya los tienen en casa, se van a dar cuenta que sale mucho mejor hacerlos que comprarlos, porque además los comprados a veces están bien, bien duros, ¿sí o no? Aquí lo tenemos. Vamos a hacer un sándwich. Estamos ya en la noche. Esa es ya la hora de la cena y vamos a hacernos unos sándwiches. Aquí le agregamos un poco de mayonesa, de jamón, podemos agregarle queso, si no consumen lácteos, queso de papa, ya saben, tienen la receta aquí en el canal, un poco de palta o aguacate. Y a mí me gusta, bueno, el pan me gusta siempre ponerlo en esta sandwichera para que quede el pan bien, bien tostadito. Puede ser una tostadora, una sandwichera o en esta cosa que no sé cómo se llama realmente. Si se la saben el nombre, ahí me lo dejan en los comentarios porque nunca le he puesto nombre. Siempre le digo como que la tostadora. Y bueno, aquí ya lo tenemos. Este es el resultado. La verdad, se lo recomiendo bastante. Más que nada para, pues sí, para hacer sándwiches y pues mandarle de lonche a sus hijos cuando no pueden consumir gluten, como es mi caso. Y bueno, esto ha sido todo, espero te haya gustado. Te mando un beso y un saludo desde Monterrey. Bye bye.